Mi loco, ¿tú sabes jugar Free Fire? ¡Claro que yo sé jugar Free Fire! ¡Free Fire no! ¡Free Fire! ¡Esa misma vaina yo sé jugar! ¿Tú quieres jugarlo en vida real? ¿En vida real? Sí, como somos nosotros, así en carne y hueso. Yo creo que tú te estás volviendo loco. Mira, ¿quieres jugar Free Fire, sí o no? ¡Sí, vamos a jugar Free Fire! ¡Free Fire no! ¡Free Fire! ¡Free Fire! ¡Esa misma vaina! ¡Vamos a jugar! Bueno, prepárate porque te voy a llevar al mundo de Free Fire. ¡Oh! ¿Y dónde estamos? Estamos en la zona más peligrosa de Free Fire. Tienes que tener mucho cuidado que te pueden tumbar. ¿Tumbar? ¡El que me tumbe a mí le doy un palo! ¡Tú eres loco! Estamos en Free Fire, en el juego de vida real. Si te tumban, yo te paro. A mí no me pares, que yo me paro yo solo. Ven acá, yo soy un hombre. Mira, vamos a buscar armas y mochila, a ver qué encontramos por aquí. Vamos por aquí, la vamos. ¡Ay, ayúdame, ven! ¿Te tumbaron? No, que caí, de que rodando. ¡Ah, concha de hombre, no! ¡Ay! ¡Mira una mochila! ¡Oh, oh! Tú vas ahí. Mira a ver qué tiene, que yo te espero aquí, vigilando quién viene. Vete a ver, vete a ver. ¿Tiene algo la mochila? ¡Sí! ¡Tráela, tráela! ¡Déjame ver! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Oh! ¡Una AK-47! ¡Un revólver! ¡Y esta granada! Pero mi loco, ¿es un peñón? ¿Eso es una piedra? ¡Sí, pero funciona! ¡Tú a ver, chequea! ¡Oh! ¡Pero dispara! ¡Emprétame, emprétame! Déjame darle a ese tipo que va ahí. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, pero funciona! ¡Lo dejaste vivo, lo dejaste vivo! ¡Ah! ¡Ay, mira un caco! ¿Y para qué ese caco? ¡Oh, pues si me dan una pedra en la cabeza! ¿Qué pedra te van a dar? ¡Ay, espérate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me está doliendo la barriga. Voy a ver si llego al monte a hacer caca. Dale, dale, dale. Muévete, que yo te espero aquí. Bueno, aquí nadie me ve. Revólver y granada. Déjame ver la granada. Déjame ver la granada. ¡Granada! Tú le haces así, la tira y cata, ¡boom! ¡Explota en todo! Pero esta granada funcionará. Yo la voy a tirar por un sitio, a ver. ¿Dónde la tiro? La voy a tirar para ahí. ¡Oh! ¡Y esa bomba! ¡Empillé! ¡Empillé! ¡Corre que me tiran una bomba! Acá, loco, ¿tú no sabes quién tiró esa granada? Continuará en el capítulo anterior de Free Fire, la película. ¡Oh! ¿Y esa bomba? Ven acá, loco, ¿tú no sabes quién tiró esa granada? ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Para mí que eso fue uno de las cuadras más peligrosas de este mundo de Free Fire. A mí no me importa que sea la cuadra más peligrosa, Free Fire. Free Fire no, Free Fire. Mira, a mí no me hable vaina, que mira cómo me pusieron la cara de un bombazo. Sí, es verdad. Eso no se hace, ¿no? Mira lo que vamos a hacer. Toma mi revólver, que yo le voy a dar con esta granada en la cabeza. Mira, con esta granada que no, 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 mejor pásame la granada, que le voy a dar una granada en la frente. Está bien, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos para esa zona. ¡Ay, ay, espérate, espérate, espérate! ¿Qué es eso? Es el helicóptero de la escuadra más peligrosa del Free Fire. En cualquier rato se tiran. Pero si se tiran de ahí se desarma la madre. ¡Tú sí estás trucho!
Trucho, no, con este fuetazo que me dieron en la cara me desprendieron la pámpara, fue. Ay, madre, oye ahora, di que te desprendieron la pámpara. Ellos se tiran con paracaídas, ¿eh? Paracaídas le voy a dar yo con este blow en la cabeza, tú a ver. Vamos para allá, pero tenemos que ir con cuidado. Tenemos que ir con cuidado, al paso, al paso. Ay, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¿Tú ves esos tres? Esos son los tres más peligrosos de ese cuadro. Mira ese moreno, ¿tú sabes cómo le dicen a ese moreno? ¿Cómo? Le dicen troncha toro. ¿Troncha toro? Sí. ¿Y por qué? Mira, 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 mira cómo agarra a su compañero. ¡Eso no me dijiste que estaban aquí! ¿Tú ves cómo lo sacude? ¿Y tú ves ese que está ahí? A ese le dicen saliva de piedra. ¿Saliva de piedra? ¿Y por qué? Chequea, mira lo que hace, mira lo que hace. ¿Viste cómo convirtió esa vaina en piedra? ¡Ah, pero es Babidi el de Goku! Yo no sé si es Babidi el de Goku. Yo lo que sé es que esos tres son los más fuertes de ahí, los más peligrosos. Pero ven acá, ¿y ese no fue el que yo maté? Yo que le quería dar con este palo. Pues no están aquí, vámonos. ¡Oh! ¿Y qué hace vivo ese muchacho? Parece como que tiene superpoderes de supervivencia. ¡Ay, mi madre! Pero. Toma. Dale al más fuerte, al moreno. Dale un tiro. ¡Ay, mamá! Se quedó igualito. Ese tiro no le hizo nada. Y a pesar que le dicen trucha toro, corre como un toro. ¿Y por qué tú dices eso? Porque viene atrás de nosotros. ¿Por dónde fue que se metieron? Yo lo vi por ahí. ¿Por ahí? ¿Tú crees que lo perdimos? Sí, yo creo que lo perdimos, sí. ¿Pero qué perdieron aquí? Continuará en el capítulo anterior de Free Fire, la película. ¿Y por qué? Mira cómo agarra a su compañero. ¡Eso no me dijiste que estaban aquí! Y a pesar que le dicen trucha toro, corre como un toro. ¿Tú crees que lo perdimos? Sí, yo creo que lo perdimos, sí. ¿Pero qué perdieron aquí? ¿Y qué hacemos aquí? ¡Ay, qué hacemos aquí! ¿Tú no ves que estamos secuestrados? ¡O mojón! Sí, pero no me hable así, que yo solo te hice una pregunta. Sí, pero no me hable así, que solo fue que te hice una pregunta. No te di un pecozón ahí porque estamos amarrados. Oye, pero ¿cómo llegamos aquí? ¡Oh, por la teletransportación que nos enseñó Goku! ¿Tú no ves que estamos aquí por tu culpa? ¿Por mi culpa? ¡Claro, por tú meterme en este mundo de Free Fire! Oye, pero hasta bien lo dijiste, por fin. Free Fire. Free Fire te voy a dar yo cuando yo me quite esta soga de aquí. Güey, ustedes dos. Me lo voy a comer con frito. ¿Cómo fue? Que me lo voy a comer con frito. Los muchachos están ahí preparando el fogón. Que nos lo vamos a comer esta noche. ¡Ay! Pero vea, ¿qué tú crees que somos nosotros? ¿Dos vacas o dos cerdos? Oye, lo que vamos a hacer. Si nos dan 1000 diamantes, lo soltamos y no lo cocinamos. ¿1000 diamantes? ¿Y qué tú crees que nosotros tenemos? ¡Una joyería, eh! Ah, pues lo cocinamos. ¡Sí, cocínenos! ¡A ver si se envenena! ¡Nosotros que estamos envenenados por dentro! ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, no pregunte. ¡Cómanlo! Pues lo que vamos a hacer... ¡Wey! ¡Troncha toro! ¡Salive piedra! ¡Machao! ¡Aquí hay 2000 diamantes! ¡Tengan! ¿Y tú quién eres? Cállate, no preguntes por mí. Ese tipo está raro, para mí que de otra cuadra. ¡2000 diamantes! No, tranquilo, yo soy de los de ustedes, yo veo su video. Vámonos, antes que se den cuenta. ¡Pero esto no! ¡Esto es papel! ¡Esto es papel! ¿Pero que se den cuenta de qué? ¡Mierda, ya se dieron cuenta! ¡Vámonos! ¡Se fue! 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 ¡
Aquí nadie me ve. Yo voy a agarrar esto y me voy a esconder aquí, papá. Ya, se nos taparon otra vez. Se nos taparon. Vámonos, que ellos no están aquí. Vámonos, vámonos. Yo creo que se fueron ya. Déjame ver. Ay, no. Continuará en el capítulo anterior de Free Fire, la película. ¿Cómo fue? Que me lo voy a comer con frito. Los muchachos están ahí preparando el fogón. ¿Y tú quién eres? Cállate, no preguntes por mí. Ay, no. Se desapareció el muchacho extraño que nos salvó. Se llevaron a Raputín. Por mi culpa. Fue por mi culpa por meterlo en este mundo de Free Fire. O como diría él, en este mundo de Free Fire. Pero me la pagarán. Me la pagarán. Troncha Toro. Saliva de Piedra. Y Manchao. Si lo veo, a cualquier escuadra que se me enfrente, le voy a tirar más bomba que las que tiró Osama Bin Laden cuando estaba vivo. Pero si yo supiera dónde está, tan solo si yo supiera dónde está. ¡Ey! ¡Ustedes están burlados! ¡Mira cómo me tienen! ¿Por qué tú dices eso? ¡Ey! ¡Baje con trenza! Deja tu loquero y va a cometer tu pan. ¿En serio? ¿Pan con agua? ¿Ustedes creen que yo soy un preso, eh? Mire, si usted quiere cómeselo, si no, bótalo. No, yo me lo voy a comer, yo estoy flaco. ¿Tú no ves que yo estoy casi transparente? Esos son tus problemas. Pero ve acá, ¿cuándo es que me vas a soltar de aquí? ¿Y quién te dijo a ti que te vamos a soltar? ¡Ay, mi madre! Yo que pensé que en diciembre iba a comer pastelito en casa ajena. Ah, pero te tocará comerte 5 fundas de pan ahora en diciembre. ¡Ay, Santa Claus! ¡Ven, ayúdame! ¿Y quién te dijo a ti que Santa Claus existe en este juego de Free Fire? ¿Y si existe 5 fundas de pan, por qué Santa Claus no puede existir? Bueno, es verdad. Toma tu pan, que nosotros no vamos a buscar los diamantes. Si yo tuviera tan solo una señal. ¡Raputín! 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 ¡MPJ! ¡Raputín! ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás tú? Óyeme, yo te ando buscando. Aquí yo estoy, que me tiene aquí amarrado. Dándome pan con agua aquí, ven a ayudarme. No te preocupes, manito, que yo te libraré de ese cuadra. Pero ¿cómo puedo llegar allá? Mira, ve, pide un Uber y dile que te traigan al monte Uchunuki. ¿Monte Uchunuki? ¿Y dónde es eso? ¿Qué sé yo? Yo dije un nombre a lo loco ahí. Mira lo que haremos. Date 3 tingolas para que se active el eco. Y así tú puedes vocear mi nombre. Y yo detectaré dónde tú estás, el lugar donde tú estés. Este siempre salta con una loquera. ¡Pero está bien! ¡MPJ! ¿Me escuchaste? No. Inténtalo de nuevo. ¡MPJ! ¡MPJ! Ya. Ya le pude llegar. Espérame ahí. Que ahora voy para allá. ¡Una mochila! Y por 3. ¡Ay, papá!
Tiene que tener mucha alma. Con esta que le voy a dar se cuadra. Un desodorante. Un peine. Un cuté. ¡Che! ¡Yeah! Un pamper cagado. Esto tiene que ser una mochila de una gamer. ¡Ay! ¡Míralo ahí, a Raputín! ¡Mira! ¿Qué tú haces? ¡Ven a soltarme! ¡Ya voy! ¡Pero espérate! ¡Que ahora me estoy cagando! ¡Ven a soltarme primero, wey! ¡No! ¡Se me está saliendo! ¡Espérate! ¡Yo vengo ahora, Raputín! ¿Qué tú haces? Ay, ¿qué yo hago? ¿Tú no ves que estoy un resort de 20 estrellas? Oye, ¿tú no has visto ninguna escuadra por aquí o alguien que quiera venir a pelear para acá? ¿Qué escuadra voy a ver yo? Viendo mosquitos que me están picando y no los puedo matar porque estoy amarrado. Ah, oh, vámonos a dormir entonces. Cuidado. ¡Che! Yeah. ¡Qué bajo! Ahora sí, a salvar a Raputín. ¡Ey! ¡Bájate con trenza! ¡Mira, suéltame para no darte una mordida! ¿Y dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Ellos fueron de aquí a dormir, pa' ahí. ¿A dormir? Vámonos. Espérate, Raputín. ¿Y dónde están ellos? ¡Me lo he acostado, mira! ¡Ay! Mira, yo cargaba con esta bomba, con esta granada, se la voy a tirar y nos embalamos, ¿viste? Continuará. ¡Por fin! ¡Pudimos derrotar ese cuadra! ¡Sí! ¡Ahora no podemos ir de este mundo de Fifiri! ¡Ah, no! ¡Espérate! ¡Fifiri no! ¡Free Fighter! ¡Exactamente! ¡Free Fighter! ¡Ahora no podemos ir para nuestra casa! ¡Sí! ¡No! ¡No se van a poder ir! ¿Y ustedes no se murieron? ¡No! ¡Los que se van a morir son ustedes! ¡Por canalla! ¡Mira cómo nos pusieron nuestra cara! ¿Y a ti, tronchatoro? Porque yo no se te nota nada. ¡No! ¡No se me nota! ¡Tú no ves que también estoy! ¡Pero ve acá, Machao! ¡Pero a ti te quedó bien la vaina! A mí me queda heavy este güeycillo a ti cuando te agarremos ahora. No, yo lo que estoy preguntando es opinando, Sí, claro, porque en realidad nosotros fue sin querer que tiramos esa bomba. ¡Sin querer! Si el único que tiene bomba de Free Fire aquí eres tú. Y eso es lo único que tú sabes hacer, tirar bomba. O sea, que el único que tira bomba aquí es él. Para que lo sepa, Raputín. Entonces tú. Ay, manito, ya no recuerde eso. Mira, de verdad. A ti fue sin querer que yo te la tiré la bomba. ¡Ah! ¿Nosotros entonces fue de maldad? ¡Sí! ¿Y qué? ¿Y qué? Que se preparen a correr porque ahora fue que comenzó la verdadera guerra de Free Fire. ¡Cállate antes de que lo desplumen! ¡Oye! ¡Tambor! ¿Qué pasó? ¡Tienen que correr más rápido! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Está bien! ¡Gracias! ¿Y qué pasó? ¡Ay, mi madre! ¡Coño! Mira, alma. Tírale. Mira, lo llevamos. ¿Por dónde se fue?
lo perdimos, cogieron para ahí. Sí, pero ve acá, ¿cuándo es que nos vamos a salir de este mundo de Free Fire? Pero verdad, que si yo aplaudo, podemos salir. Pero ve acá, ¿por qué tú deciste esa vaina desde el inicio? Ah, lo que pasa es que se me ha olvidado, pero ahora yo lo voy a hacer, ahora yo lo voy a hacer. ¡Oye! ¡Oh! ¿Y para dónde cogieron? Parece que hicieron la teletransportación de Goku. Ahí sí, parece yo que creo, sí. Yo creo sí, ahí sí. ¡Ah, no me duele! ¡Eso fue en Free Fire! ¡Ramutín! ¿Quieres volver al juego de Free Fire? Mira, muchacho, mira, no me hables de esa vaina. Tal vez para la segunda temporada, sí. Ah, pero mira, verdad, yo traje algo del juego de Free Fire. Una bomba. ¡Ah! ¡Ah, muchacho! ¡Eso es mentira! ¡Es una piedra! ¡Eso no explota! Dije Free Fire en la película. ¡Ok, mi gente! Hasta aquí ha sido la primera temporada de Free Fire y la pe... Free Fire no. Free Fire en la película. ¡Ey! Si les gustó esta temporada de Free Fire, denle like a este video, suscríbanse al canal si no se han suscrito y activen la campanita porque vendremos con muchas cosas buenas. O sea, en la segunda temporada vamos a venir con traje, efecto más duro, botiquines y toda la vaina. ¡Ey! Ahí abajo en los comentarios quiero que digan de dónde son ustedes, desde dónde los seguidores nos están viendo. Ahora nosotros volveremos a la normalidad. O sea, vamos a volver a hacer reto, broma, video de comedia como lo que estamos haciendo ahora, similar, y un sinnúmero de cosas que yo sé que a ustedes les gusta. Así que sin mucho rodeo y sin mucho preámbulo, vamos a empezar con los saludos.